Extrema, Emanuel. Tú me lo dijiste al inicio de la transmisión. La arena Roberto Paz le gusta la lucha extrema. Así es, le gusta, lo disfruta. Y más cuando está Crazy King, este que es un luchador de los más queridos aquí en Guadalajara. Un luchador que empezó en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es, Crazy King. Sí, señor. Órale. Hablando con el Gran Cochiza allá en la arena Coliseo de Guadalajara. Al salir el Gran Cochiza de la arena Coliseo de Guadalajara, se va con él a la arena Jalisco. Y ahí empieza esta gran formación que ha tenido este luchador. Él está partido. Yo sé que como es campeón de DTU, la mayoría de la gente que termina siendo campeón de DTU son de Hidalgo. Así es, pero este señor es tapatío 100%. Órale, vaya situación de este luchador que se ha hecho extremo. Y el Gran Cochiz es un entrenador muy técnico, pero se le salió del guacal. Y al público, vean cómo grita y pide lucha extrema. ¡Lucha extrema! Y arranca Crazy King, el actual campeón de destrucción total ultraviolenta. Recientemente lo vimos en Pro Wrestling México, trabajando con Crazy Boy para enfrentar a los Sun Mexican en el clásico de las empresas violentas, DTU contra NGX. ¡Oh! Crazy King es el primero en atacar con artefacto, con ese bote de hule duro, que duele, así como suena, duele, rebota sobre Black Golden. Y vemos a Black Golden con sangre ya en la nariz. Ya trae sangre, no alcanza a notar. Es que la parte del filo de esos botes son muy duros. Son muy duros. Aunque la gente piense que no. Ya lo sentó Crazy King. Hacia Black Golden, lo pone a modo, lo prepara, va a volar. Y la gente se prende, la gente está parada, saca los teléfonos para grabar. Hasta un perro vecino está ladrando. Así es, hasta los perros se ponen extremos aquí en la arena Roberto Ca. Aquí viene Black Golden, que quiere volar. Hay una experiencia, una diferencia de experiencia entre ambos luchadores. Y Black Golden tiene que pasar su prueba de oro. Aquí lo carga como bebé y lo azota como marrano. Así, vea qué forma, qué combinación que le está dando. Y de nueva cuenta, el garrafón, que es de buena calidad. Muy buena. Que me digan qué tipo de agua es, por favor, porque ya sé que ese no se va a romper. Y tiene a alguien en su esquina, porque le está dando todos los artefactos. ¿Qué está sacando? Una grapadora industrial. ¡Y a la espalda! ¡Ah! Una grapadora industrial. Y va sobre otra hoja. ¡Ah! A la cara lo está grapando. Y otra más. Me acuerdo cuando Lufisto, cuando Joe Leader, que es de Guadalajara, también hacía este tipo de cosas. Recientemente vi en AAA Lady Shani hacer esto a talla. A la gente de XPW, a la gente de CCW, a los de JCW, Junior Championship Wrestling, a los de Backyard Wrestling. Y hoy lo vemos en la arena Roberto Paz. Me acuerdo de la función pasada de Impacto. Lo vimos con Macabre, con Fishman, con Charlie Rockstar también. Joe Leader es el amo de estas engrapadoras, que bien lo dice. Sí. Le encanta subir al cuadrilátero con ella. Y bueno, algo le debe haber aprendido este muchacho, que le está colocando de nueva cuenta las grapas. Ahí poniendo el cartel para que no se les olvide. Nunca se le va a olvidar este cartel a este muchacho, a el Black Golden. Y vaya que Crazy King lo está llevando a la perfección. Y vea usted cómo le vuelve a engrapar la espalda. Esto que es dolorosísimo lo que le está pasando a Black Golden. Pero se quiso poner con un grande de la lucha extrema y lo tiene que pagar. Raza, los invito para que busquen a través de la Esquina Network el evento pasado de Promociones Impacto. No me voy a equivocar cuando les menciono esto. No he ido al resto de las promotoras. Gracias al experto conocedor, gran mente, talentoso en el micrófono, Hugo Toronja, el vetado de todas las arenas de Guadalajara. Sé cómo está el ambiente por acá. Y no me equivoco en decirle que no van a encontrar un ambiente en Guadalajara como el que se vive en Promociones Impacto, Manuel. No, vaya, vaya.
combinación de luchas, todo lo que hacen. Y saludos para el vetado de todas las arenas. El vetado. Que ya nomás lo quieren en la Arena Coliseo de Guadalajara, pero ahí está trabajando. Y vaya que no lo quieren por sus comentarios acertados. No le gusta a la gente la crítica. La crítica te va a ayudar a mejorar en muchos aspectos. Y es algo que se tiene que aprender en la lucha libre de Guadalajara. No porque se critique a una promotora, a una empresa, es que se quiere destruir. Se quiere ayudar a que mejoren y tienen que aceptar la crítica. Y creo que Promociones Impacto soporta la crítica y esta situación los ha ayudado a mejorar. Mientras el público está disfrutando lo que hay arriba del cuadrilátero y Black Golden quiere recuperar el camino perdido. Aquí viene Crazy King que no lo deja, lo derriba de nueva cuenta. Aquí toma vuelo Crazy King, toma vuelo y viene con tremenda patada. Le movieron las ideas con esa patada. Crazy King le movió las ideas con esa patada. La gente sigue gritando lucha extrema. Después de que clavó como 5 grapas, escúchenlo. De gritar de que subieron estos elementos al ring. Ya tomó la silla y tiene guardada otra silla. Crazy King la está para esperar a Black Golden. ¿Qué batalla para levantarse? Batalla para levantarse. Y ahí lo vemos a Black Golden que ya ha sufrido las consecuencias, la diferencia de experiencia de este luchador, de ambos luchadores que lleva aquí a azotar la silla, pero Crazy King es el que acomodó y Crazy King fue el que fue azotado contra la silla. El perro sigue hablando de la emoción. Aquí viene el azotador al centro del cuadrilátero, toma vuelo. Black Golden viene con otra silla, aquí la acomoda con ternura, la pone para brincar sobre este. Black Golden viene con ese vuelo espectacular dando a Crazy King el tremendo impacto. La cuenta del Pitbull muy rápido le cuenta el Pitbull, no quiere a Crazy King y Golden pide apoyo, recupera, toma aliento, prepara la silla, busca la segunda silla. Vamos a ver qué es lo que intenta este luchador acomodando el camino, viene por la tercera silla. Está preparando la cena, la comida, el desayuno. Oye, Emanuel, me decías que Black Golden es un viejo conocido en las luchas extremas también. Es un viejo conocido, pero no con la experiencia que tiene Crazy King. Okay. Él decía, Crazy King, que esta va a ser la prueba para Black Golden. Si yo lo supero en experiencia, pero espero que me dé esa competencia. Bueno, Black Golden ahí empieza ya con esto que son las grapas en la cabeza, en el brazo. Tercero, y bueno, esto no lo entiendo. Crazy King lo crece en el castigo y bueno, este recibe, vea, gritó, pero ahí está de nueva cuenta recuperándose, viene el impacto, el castigo, rodillazo y lo acomoda en las sillas. Aquí lo levanta y hace la vertical perfecta y vaya forma de azotarlo sobre las sillas. Perdió muchísimo tiempo en preparar el castigo, en preparar la camita, porque al final a él es el que terminan azotando sobre las sillas. Él fue el que la camita y al final Black Golden termina sufriendo. Lo va a morder como tal cual caníbal, como buen caníbal, lo quiere morder, lo quiere sangrar, quiere sangre en el ring. Ojalá que la prueba siga superándola, porque creo que hasta este momento no se ha visto nada más Black Golden. Ay, vaya, con ese rival ha respondido con ese rival que tiene enfrente. La resistencia que presenta este luchador es importante. Y aquí viene el sillazo que lo detiene en el aire. Bien inteligente, de forma perfecta lo hace. Aquí lo recibe, va sobre la espalda, brinca. Y vean qué forma de azotarlo. Con esa rodilla directo a la silla en la primera. En la primera instancia que intenta conectar, patada, repite la dosis, le avienta la silla, patada hacia atrás de Crazy King, está rebotando. Toque de espaldas, cuenta uno, cuenta dos. Black Golden tratando de llevarse el triunfo, sin embargo no logra. La tercera solamente estuvo cerca de llegar. Y bueno, vemos un Crazy King que se ha visto disminuido porque le gusta más ser extremo. Hay muchos objetos abajo del cuadrilátero y Black Golden no lo ha dejado utilizar por esta resistencia que tiene. Aquí lo recibe con una patada, lo lleva a los... Y aquí va sobre la silla y el que se equivoque es Black Golden. No llega con la fortaleza necesaria para golpearse la silla. Este paquete lo está preparando. Viene la cuenta 1-2. Se zafa rápidamente. Pitbull dice, solamente es 2 la cuenta. Se levanta rápidamente, lo toma. Aquí viene con esa cargada de bombero. Vamos a ver qué está preparando. ¿Qué está preparando? Y aquí lo azota en el centro del cuadrilátero. Viene Crazy King. Un Crazy King que está demostrando que a más extremo que sea, también domina la lucha. Creo que va a lanzarse de forma espectacular, mortal, cae sobre la silla y de nueva cuenta el Pitbull viene con el conteo 1-2, se levanta rápidamente Black Golden que tiene gran resistencia de parte de este luchador.
Crazy King dominando, el actual campeón de DTU, destrucción total ultraviolenta, que incluso se ha topado con gente extranjera de GWC o GWC, como lo quieran llamar, y que lo han pedido para más luchas de esta empresa, que prácticamente se ha convertido en una plataforma de bastantes talentos, de bastantes jóvenes, que hoy en día está Hiro Boy, que el evento pasado vino de Promociones Impacto, que también tienen Freedom allá en Japón, a Violento Jack, a Flamita y a muchos más. Crazy King está levantando en los hombros a Black Golden en la ceja del ring, trataba de aventarlo hacia atrás, no lo permite, con puño cerrado lo esquiva, por en medio de la segunda y la tercera, va a aventarlo hacia atrás con el Canadian Destroyer, no alcanza a detenerlo Black Golden. Tercera. Y que tiene buena coagulación porque no le escurre la sangre, se le veían, pero rápidamente está cerrando esta resistencia que tiene el Black Golden. Ya va a buscar otro objeto y ya trae una tabla de madera que está subiendo al cuadrilátero, una tarima llamada, la está subiendo al cuadrilátero para acomodarle el camino a Crazy. Ahí Crazy King, este loco luchador, está tomando aire y el público no puede empezar con el grito de lucha extrema. Y ahí está cómo suben esas que son una especie de cintillo metálico. Ahí lo tiene, lo estamos subiendo y ahí está acomodando la cama ya para tomarse a Crazy King, que se queda observando abajo del cuadrilátero. Como uno recibe la visita, así Black Golden está preparando a Crazy King el camino, lo pone en el centro del cuadrilátero, ahí lo tiene preparado. Crazy King está tomando mucho aire. Crazy King me parece que pone el colmillo para poder llevar a su rival a este castigo. Aquí lo prepara. La tercera cuerda. Aquí le da doble codazo y le está poniendo mucho tiempo Black Golden. Ahí lo vemos cómo prepara esta situación tan lenta. Lo espera con cariño y creo que ese colmillo que tiene a invertir. Ahí está, lo decíamos. Es muy inteligente. Black Golden tardó mucho en acomodar esta situación. ¡Qué forma! La rima de Crazy King que lo acuesta sobre el. Industriales, sillas, tablas, literal, bien lo mencionaste tú, el tema de la coagulación, el físico la maneja bien y la gente se para y comienza a ovacionar a Crazy King. Y mira, ahora para zafarlas, sí, las púas va a ser un problema. Es un problema y por eso sube el médico Black Golden. Cama, tardó mucho tiempo en hacerlo y esto lo aprovechó Crazy King, que lo veía tranquilamente, acomodaba, quitaba las sillas, ponía la tabla, las púas, y Crazy King demuestra la calidad, la inteligencia y se lleva la victoria de una forma espectacular, azotándolo y encajándole el alambre de púas en la espalda a Roberto. Una situación muy dolorosa para este luchador Black Golden, que ahí lo vemos en el cuadrilátero sufriendo las consecuencias del castigo, tocándose la espalda y bueno, la vemos los brazos sangrados, los extremos de los brazos, las marcas para este luchador que se lleva la derrota por falta de experiencia, Roberto. No, bueno, de aquí va a tomar la experiencia. Evidentemente, esto le va a servir para crecer. Esto le va a servir para madurar, para seguir aprendiendo y estoy seguro que va a llegar más lejos. Obviamente, cuando tú te mides con gente más experimentada, eso termina beneficiando para poder, claro, crecer luchísticamente. Para ser grande, hay que enfrentar a los grandes. Exacto. Y hoy acepta el reto Black Golden y me parece que no se vio mal. Pero al final de la batalla, el colmillo de Crazy King lo lleva a la victoria. Así que está una lucha interesante, extrema, que a mucho público le gusta. Yo hablaba con Crazy King en la semana y él decía que no hay que romper mil lámparas para hacer una lucha extrema. Hay que ser colmilludo y elegante para llevar una verdadera lucha extrema. De acuerdo. Hay lugares donde se revientan 20, 40 lámparas, pero la realidad es que la lucha extrema también tiene que ser combinada y hoy nos lo demostró Crazy King porque es uno de los grandes en este deporte, en la lucha extrema. Vamos a continuar con más, señoras y señores.
Estamos Emanuel Cedillo, su servidor Roberto Figueroa, desde Guadalajara, Jalisco, en la arena Roberto Paz, Promociones Impacto, con el evento Evolución.